El día que Moisés sacaba al pueblo de Israel, dijo una oración chiquita que para mí es linda y por eso la digo en los matrimonios. Esa oración chiquita me encanta porque Moisés le dijo a Yahvé: Yahvé, si nos vas a sacar de aquí, si nos vas a sacar de este lugar, tienes que venir con nosotros. Otras versiones dicen de otra forma más linda: no nos saques de aquí si no vas a venir con nosotros. Vamos a orar eso ahora, desde este momento. Señor, no nos saques de aquí si no vas a venir con nosotros. Habrán momentos lindos, pero el nivel del compromiso de cuánto se aman ustedes se medirá no cuando las cosas salgan bien, sino cuando salgan mal. Por eso se van a decir en las alegrías y en las penas, pero para mí de manera especial serán en los momentos de pesar, cuando se tiene que demostrar el amor. Caminan con el sendero del mundo, con las indicaciones del mundo, le dan la espalda a la gente cuando hay complicaciones. En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, pero sobre todo en la enfermedad. Si hay riqueza, qué bueno. Si hay bonanza, qué bueno. Pero si hay pobreza, será cuando más nos necesitemos. No sé cuántos pisos ustedes van a construir, no sé de cuántos pisos sea la vida que ustedes vayan a construir. ¿Qué metemos dentro de la casa? ¿Qué estilo de muebles? ¿Qué color de pintura? Es lo de menos. ¿Qué vamos a poner en el segundo o tercer piso? No interesa. En una construcción, lo que sí interesa son las bases. Porque si una casa no tiene bases, no podrá resistir lo que podamos poner encima, ni ninguno de las cosas, de los objetos, los muebles que vayamos a meter dentro de ella. Lo que interesa es la base. Y si tenemos buenas bases, la casa puede resistir, la casa puede sostenerse. La casa, aunque pasara por momentos de dificultad, va a poderse sostener. Eso es lo que dice la palabra. Bendita aquella persona que funda su casa sobre la roca. Azotarán contra ella tempestades. El río crecerá, golpeará contra la casa, pero esta no se caerá. Por eso lo esencial de este día no es la fiesta, no es donde nos van a acoger a los invitados, no es en qué templo vamos a celebrar, sino es poner como piso fundamental de nuestra vida a Dios.